Sí, no, sí. A Cuerpo de Romeo y Aventura. Aventura y Misuna. Claro no, que sí. Aventura. Señores. Dígale, primo, dice. No, 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 perdón, 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 perdón. Dígale, primo. Ese fonqueo ahí de Max. Okay. Y de Lenny. Dime la nominación a mejor fonqueo. Espérate, espérate. ¿Quién ha ganado mejor fonqueo? Espérate, espérate, espérate. No, te quiero matar la ilusión, pero ninguno de los dos nunca han grabado un estudio. No. No. Claro que sí. No, mi amor, para eso se busca músicos profesionales. Ay, en esto, ellos ¿verdad? Son profesionales. Pero mi parte favorita de esa canción es cuando Henry le dice... Dígale, primo. Dilo, dilo, primo. ¿Está bien? Y ya. ¡Aventura! Ya. O sea, Henry viene siendo con el mismito sabor de exactamente. Bueno, pero eso me hizo recordar mis inicios. Dele buenas noches. Familia, buenas noches. Muy feliz de estar aquí un día feriado. ¡Ay, qué lindo! ¡La feria! De que usted cierre su lunes feriado con broche de oro con nuestro programa. Barrio Adentro, mira, prepárese para disfrutar. Antes de, qué bueno que ya hoy es lunes, ya pasó, pero yo estaba esperando que pasara. Señores, ya hay que quitar el día de la secretaria. No, no pasó nada. No, ya no lo celebran. Eso se fundió. Ya no celebran el día de la secretaria, ya perdió la fuerza de antes. Pavel dio un concierto a las secretarias. Pero las secretarias no se enteraron. Mis amigos de la Asociación de Acueductos y Alcantarillados le celebraron también su día a las secretarias. Un abrazo para Emily, que estuvo ahí. A mí me llamaron para tres cotizaciones para el día de la secretaria y se cayeron. ¿Viste? Espérate, pero viste. Pero tú la mandaste. Sí. ¿Viste mi comunicación? No, muy bien, muy bien. Por supuesto. El agua va a llegar por sectores. ¡Tema de la noche! Oíste, Manolo. Tú porque no sabías. El agua está llegando por sectores. Claro, mandando regalitos. Hay que vocalizar, hay que vocalizar. Tema de la noche. Dale. La gente que cree que todo lo que se dice por él. Ay, sí. Increíble. Que todo lo que sucede por él. Ay, increíble. Suena el teléfono, lo levanta, no habla. Era para mí, es un metamensaje. Pero, ¿cómo así? Eso era que alguien que me quiere perjudicar. Me quieren hacer un daño. No habla. No esperaban que fuera yo que cogiera la llamada. Sí. Pero esperaban que fuera tú. Al sello se echaron para atrás. Alma su película. Y en la discoteca, lo que son infieles. Yeah. ¡Ay! Sí, eso se identifica. Señores, el próximo viernes a las 5 cuando salgan Deino un minuto, que el jefe le quiere decir algo. Eso lo dicen un lunes para el viernes, el tipo dice. Eso es que me van a partir, eso no, nada más que se regula. Estoy votando. Pues ya yo lo sé. Mira, ¿Ya? Ya se regó. Él mismo lo está regando. Sí, ya. ¿Supiste que me van a partir el lunes? Pero gran cosa. ¿Supiste que me van a partir? Pierden ellos. Yo soy buen empleado. A mí hay que darme mi liquidación como quiera. Mira, tú sabes que la hipersensibilidad la vemos mucho en las redes. Sí. Tú posteas lo que sea. Y ahí salta tu ex. ¿Eso fue para mí que tú lo posteaste? Sí. Mi amor, yo dije que los zapaticos me aprietan. Los zapaticos me aprietan y la media me dan calor. ¿Por qué es para ti? Pero oye lo siguiente. La mujer principalmente, la esposa. Ajá. Tú un día la quieres buscar en la intimidad. Sí. Como casi siempre ella no quiere. Ella siempre tiene un dolor, como que eso es gran cosa. Una dolama. Eso lo sé siempre, ¿verdad? Ah, pues está bien, pues vamos a dormir. Eso pasó en la noche. Al otro día tú te vas para el trabajo, vienes. A las 12 de la noche tú prendes el televisor. Discovery Channel, y hay dos pingüinos. 5 minutos después ya te dice, pusiste pingüino, ¿verdad? Eso es para tú decirme que yo soy fría en la cama. Ay, 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 porque ay, eso es lo que tú me quieres decir. O sea, yo soy fría en la cama y ya. O sea, ya yo lo sirvo como mujer. Ey, oye, en la casa, tranquilo, la doña en su mecedora. ¡Fua! Se va la luz y coge su caldo. ¡Carajo! ¡Qué calor! Mira, de que se va la luz, el calor se para, Mayillito. Ese es para decirme que yo no he pagado el recibo de la luz, que yo no estoy colaborando. Sí, exacto. Usted sabe que no me ha salido el cheque de la pensión. Y yo pago el agua. La vida no se mueve por ti, señora. Es que hace calor, no es por ti, Mayillío. Es real. Pero ¿cómo que no? Se va la luz y tú de una vez me mencionas. Son bullas. Pero siempre es bueno que se pague la luz. Tú sabes que cuando tú tienes una persona arrimada en tu casa, mira, ese sí lo toma todo para él. Ay, sí. Tú abres la despensa y tú dices, Dios mío, se acabó la harina. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ya!
Fui yo, ¿verdad? Ya, porque yo me comí el arroz, ya se acabó la harina. Ya se acabó la harina. Se acaba el papel sanitario, que yo como mucho. Ah, porque yo como mucho en esta casa. Y como mucho. No, entonces se victimiza, pero sin vergüenza. No, tranquilo, que yo a usted le falta poco para estarlo molestando. Ya a mí de medicina en Agua, lo que me quedan son 11 años. ¿Sabes que por allá había un arrimado que siempre tenía el bulto cerrado? ¿Cómo así? Él estaba esperando que alguien dijera algo. Y se bebió un refresco que había aquí en la nevera. No, yo me voy. Yo me voy. Pero era él que se volvió. Pero no se iba. No. Él se devolvió en la puerta y decía, la familia vale más que eso. Claro. Yo voy a deponer ¿qué por lo? No, porque él está esperando que lo jale. ¡Voy! Por lo regular, él es el malo de la mujer que iba en la casa. Siempre un hermano de la mujer. Y ella, de que él se va, entonces jala al baño y dice, tú sabes que él es la única familia que yo tengo aquí en la capital. Ya. Óyeme, tú publicas a veces en las redes, la fe, la religión no es lo que te salva. Te salva la fe y aparece un religioso. Sí, pero yo me congrego y practico. Pero mi amor, no es por ti. Sí. O sea, no estamos hablando de ti. Haz lo que tú entiendas. Sí, pero tú no tenías que hacer. Porque un verdadero cristiano no hace ese tipo de insinuaciones. Claro. Y tú te estás insinuando para permitir. Y yo doy mi diezmo, Que no tiene nada que ver. Mi amor, no fue por ti. En la casa, dice la mamá, caramba. Hay que hacer algo porque ese saco de arroz está durando poco y se ya. Mamá, yo como el arroz crudo, pero mía. Con los limones. Espérate. Pero eso es un ching, ese arroz es un ching. Yo como el arroz crudo por mi situación. ¿Cómo? Dice el pastor en la iglesia. ¿Cuál situación? Tú estás en una situación. ¿Cuál es tu situación? Arroz y escarcha yo estoy comiendo. Ey, no hay una gente que se coja las cosas más pecho que el que está haciendo lo mal hecho. Estamos en la iglesia y salta el pastor. Mire. Hay que congregarse para limpiar su alma y sacar ese demonio que tiene dentro y salta uno para allá atrás. Hace rato que yo dejé la droga ya, por favor. Yo me entregué al Señor. Pasó por un tipo en su primer robo. Digo, ¿cuál es el primer robo? Se metió, compadre, a una joyería y enciendo vajilla preciosa de una compraventa, se la metió por aquí y salió con su saco. Metido, lleno de plata, oro, vajilla, cara, iba él asustado. Iba un tipo y le dice, señor, discúlpeme, dice, ¿qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué hora tiene? ¿Hora? ¿Qué vajilla? Yo tengo ninguna vajilla. ¿Yo me he robado una? Fue la hora. Sí, amor, ¿se yo la hora? ¿Cuál vajilla? Yo no he robado ninguna vajilla. ¿A qué está? Hora que te pregunto. ¿A qué estamos? Y mire, coño, esa plata es ajena. Pero mira, es verdad, eso me hace pensar en algo verídico. Pasó en el colegio con mi mejor amiga. La profesora, teníamos un examen. ¿Cuál es la mía, por favor? Aquella. La otra, exacto. Esa. Dale, tira. Gracias. Esa. Teníamos un examen de literatura y la profesora dijo, yo sé que aquí hay alguien que está haciendo chivo. Mi mejor amigo se levantó del coso, fue, entregó el examen y la otra mano entregó un chivo. Pero ella no le dijo que era ella que lo daba. Mi amiga nunca se había fijado. Cuando medio curso estaba en eso. Claro. Sí. Espera que van a aparecer otros. Y la pero pobre mira, ni llegó a fijarse. Ella lo tenía empuñado nada más. Ay, ¿tú quieres? A propósito, perdón. Ay, ¿de aquí es que estoy llamando? Estamos en la escuela. Bien, estamos en la escuela y una joven y una compañera tenía un chivo aquí en la pierna. Y entonces ella hizo así para enseñarle al otro compañero. Ay. Y pues ella le dijo, dime. ¿Qué es lo que tú quieres? Y el más enseña, pero ve. Ese es el examen entero. Le falta la coma. Él quiere ver el examen entero. Enséñame la coma. ¿Tú quieres? Y se señaló a ella. Es pasada de curso. Porque el chivo es ahí que yo lo tengo. Mira. Sube más que no veo. Dame el punto. Tú ves que no hay un ser de luz que se tome más las cosas a pecho que nuestras mamás. Ay. Óyeme, tú puedes decir misa, lo que sea. Por ejemplo, tú estás preparándote que te va a salir, tú dices, aquí no se puede llegar tarde. No te apures desde allá. Yo me voy a morir algún día y cuando yo me muera llegarás a la hora que tú quieras. Sí. Estábamos una vez en un sitio comiendo, en un restaurante, y casualmente la persona que estaba ahí dice, porque fíjate, una de las cosas que más me gusta de este restaurante es que hacen los alimentos
con producto fresco. Y atrás, casualmente, un muchacho, ¡vamos! Tosió, dice ya. Nah. Se me quitó el hambre. Pero no tenía que ver. Claro. Él estaba en su tos. Claro. ¿Tú quieres morirte? Ya mi vida no es la misma. Claro. Hey, ¿tú quieres morirte? No. Sal con tu esposa, donde una prima de ella, con su esposo también, la prima cocinó y tú le vas a piropear la comida. Sí. Wow, pero qué bueno está este pollo. Oye, pues yo nunca había comido un pollo así. Yo te lo he hecho así 11 veces en la casa. ¡Ay, Dios! Y tú me lo has dejado. Es primera vez que tú comes pollo bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero espérate. Desde mi casa lo deja tú. Ahí tienes tú que decir. Que tiene más color. Llámala por su nombre. Filomena. Genérica. Genérica, estamos delante de la gente. ¡Cállate, coño! ¡Qué verdad! Y te va. ¡Maldito mañoso! Y para la próxima te come el pollo aquí. Y ella le olvida que está en la casa y le da un trompón. En el huevo. Sí. ¡Oh! Vámonos a una pausa, no se muevan, que ya regresamos con más de Barrio Adentro. Lo tenía que decir y se dijo.